continuar con la Santa Misa. Demos gracias al Señor. De ti han hecho maravillas, María, que hoy ha sido exaltada sobre los coros de los ángeles, y triunfas con Cristo para siempre. María, Madre de piedad de nosotros, en piedad.
David ordenó a los jefes de los levitas que entraran los de la
nombraron cantores para que entonaran cantos festivos, acompañados de arpas, cítaras y platillos. Introdujeron pues el arca de la alianza y la instalaron en el centro de la tienda de David, le había preparado. Ofrecieron a Dios holocaustos y sacrificios de comunión, y cuando David terminó de ofrecerlos, bendijo al pueblo en nombre del Señor. Palabra de Dios. La fuerza del pecado es la ley.
gracias a Dios, que nos ha dado la victoria por nuestro Señor Jesucristo. Palabra de Dios. Envuelto con un manto del sol con 12 estrellas.
No sé, especialmente para los que están en este lado de la iglesia, ustedes pueden ver allá Nuestra Señora de Guadalupe. Y su representación simbólicamente es como la mujer, allá en el capítulo 12 del libro de Apocalipsis, y también aquí en mí, como vestido de púrpura, ¿ya? Aquí es una representación de María, allá de ese libro, también una representación de la iglesia. Entonces, además, tenemos allá la primera lectura de la carta, la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, que Miriam estuvo proclamando hoy, y escuchamos allá lo de la muerte, que aún no tiene su poder, porque Jesús ha destruido el poder de la muerte. Aunque hay tristeza cuando nuestros queridos hermanos ya son difuntos y nosotros despedimos de ellos en este mundo, nosotros tenemos la confianza que ese no es el fin de nuestro jornada. Nosotros tenemos la promesa, la certeza de Jesús, que nosotros vamos a seguir adelante hacia la eternidad. Entonces es un mensaje de mucha esperanza para nosotros. Además, escuchamos en el Santo Evangelio de la visita de nuestra Madre María Santísima a su prima Isabel en su tiempo de necesidad. Isabel era una señora de la tercera edad y estuvo embarazada con Juan el Bautista, y ella necesitaba mucha ayuda antes de dar la luz a él que iba a ser alguien que iba a preparar el camino para Jesús con sus mensajes allá en el desierto, en el mundo, proclamando como la voz. Pues allá fue una experiencia muy íntima entre las primas, una experiencia muy bendecida. Nosotros tenemos esa lectura hoy mismo, y también para el 31 de mayo para la visitación, y también como nosotros aquí en la comunidad para el 8 de diciembre, que es la celebración de la solemnidad de la Inmaculada Concepción. Y nosotros escuchamos las palabras de María, escuchamos su canción, que nosotros en latín decimos es Magnificat, o mi alma glorifica al Señor. Nosotros todos, queridos hermanos y hermanas, hermanitos y hermanitas, nosotros todos podemos proclamar la grandeza del Señor, porque Él ha hecho maravillas en nuestras vidas también. Nosotros podemos cantar la gloria y la alabanza del Señor todos los días de nuestra vida. Y nosotros podemos pedir por su auxilio, por nosotros que queremos vivir humildemente, como lo hizo María, para que algún día nosotros podamos cantar con ella y todos los ángeles en el reino celestial, para glorificar a Cristo Jesús allá por los siglos de los siglos. Amén. Nos ponemos de pie para profesar el credo de nuestra fe con mucha confianza en la misericordia de Dios. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado por un creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres, por nuestra salvación, bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre. Luego vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibo la misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos, la vida de un mundo futuro. Amén. Nosotros ofrecemos a nuestro Padre Celestial todos nuestros corazones, intercesiones en este día. En María Santísima, asunta al cielo, la Iglesia
la Iglesia contempla su destino de gloria y belleza. A su intersección confiamos los deseos y súplicas de nuestro corazón, diciendo todos: renuévanos, Señor, por la gloria de tu amor. Señor, por la gloria de tu amor. Por la Iglesia, que el María Santísima contempla reflejada en su propia imagen, para que a través de su obra apostólica eduque a sus hijos en la virginidad del corazón, roguemos al Señor. Renuévanos, Señor, por la gloria de tu amor. Por los sacerdotes, los misioneros, los consagrados a todos los responsables de anunciar el Evangelio de la vida en tierras difíciles y pobres, para que nunca les falte el consuelo y la oración de toda la Iglesia, y encuentren corazones sedientos de Dios y del mensaje del Evangelio, roguemos al Señor. Renuévanos, Señor, por la gloria de tu amor. Por los responsables de las naciones, para que, imitación de María Santísima, sean atentos y solicitos en las búsquedas del bien común y en la custodia de la digna humana, roguemos al Señor. Renuévanos, Señor, por la gloria de tu amor. Por los que han perdido la alegría de vivir a causa de los acontecimientos de su historia y de las contradicciones de su propia vida, para que encuentren de nuevo el deseo del camino y la esperanza de una vida mejor, roguemos al Señor. Renuévanos, Señor, por la gloria de tu amor. Por los que aquí reunidos, para que reconociendo en María el modelo auténtico e ideal de la humanidad redimida, seamos atraídos por su ejemplo y sostenidos en el peregrinaje de la fe hacia nuestra madurez cristiana, roguemos al Señor. Renuévanos, Señor, por la gloria de tu amor. Por los que han puesto su esperanza de intersección por las necesidades de los hermanos enfermos y sedientos de la sanidad de su cuerpo, alma, espíritu, especialmente Diana Montero, ofrece familia Montero a Puparo, roguemos al Señor. Renuévanos, Señor, por la gloria de tu amor. Por los hermanos que han partido a la presencia del Padre con la esperanza de gozar la luz perpetua, especialmente Ángel Báez, Aureliano del Toro, Otoniel Ortiz, roguemos al Señor. Renuévanos, Señor, por la gloria de tu amor. Nuestra Madre María Santísima es la Arca de la Alianza Nueva. Pedimos por su intercesión para nosotros y decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Pueden sentarse. Que cuelga en el cuadro de mi alma.
el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabaron la cena, tomó el cáliz, y dándole gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. También nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. En misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Thank you.
líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo y paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Paz, tu Señor, esté siempre con ustedes. Amén. Siempre fraternamente la paz, peace, shalom. Dichosa la Virgen María, porque llevó en su seno al Hijo del Eterno Padre. Thank you.
María,
los que ayudaron con la fiesta parroquial hace una semana, para todos los voluntarios y todos que asistieron, y todos que rezaron por una fiesta con mucho éxito. Creo que fue muy divertido y no tenemos todos los números oficiales, pero fue muy bueno para la parroquia como tal. Entonces, gracias a ustedes, muchos que están aquí, ayudaron con muchas, muchas horas, y muchas gracias a ustedes por eso. Quiero dar la oportunidad a Heidi, uno de nuestros monaguillos, para ofrecer una invitación por los demás. Entonces, Heidi, si quieres irte para el Abón allá. Vamos a darle a Heidi la bienvenida. Habiendo recibido el sacramento de la salvación, te pedimos, Señor, nos concedas que por intercesión de Santa María Virgen, elevada al cielo, seamos llevados a la gloria de la resurrección, por Jesucristo nuestro Señor. Muy bien, pues nosotros tenemos en nuestra Madre María Santísima un modelo para nosotros. Ella tiene la corona de gloria. Esto no significa que ustedes pueden tomar modelo y corona y pensar en la Virgen. Esto no es igual. Pero nosotros, en este día, nosotros damos gracias a Dios por María, por su ejemplo, por su servicio y por su intercesión para nosotros, para que nosotros podamos vivir más y más santos, más y más sanos dentro de nuestro ser, dentro de la familia y para todo el mundo. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca por siempre. Amén. Pueden irse en paz. Thank you.
Por eso dile, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Santa María, ven. Santa María, ven. Santa María, ven.
Gracias. I'm sorry. No, it's okay. I don't want to be in there.